variante Delta, que sabemos que es mucho más contagiosa, lo cual hay un crecimiento y, claro, es muy probable, visto la experiencia internacional, que tengamos efectivamente una tercera ola. Ahora, lo cierto es que esta variante Delta se reproduce de manera muy rápida. En semanas, en Europa, generó una predominancia de esta variante sobre las demás, generando efectivamente una elevada cantidad de contagios y personas fallecidas. Entonces, si bien son países que tienen una alta cantidad, como ustedes saben, de personas vacunadas, sin embargo, el impacto se ha dado. Entonces, por eso, y porque somos un país donde nuestro sistema de salud es bastante precario, ya sabemos que tenemos menos camas, menos profesionales que otros países, es que tenemos que acelerar todas las decisiones que nos permitan protegernos mejor. Ministro, pero, por ejemplo, los hospitales y las clínicas del país, ¿están preparadas en cuanto a equipos, implementación, para enfrentar una tercera ola? Porque todos recordamos lo terrible que fue la segunda ola en su peor momento, donde la gente se moría en los pasillos de los hospitales, esperando por una cama UCI. Ahora, ¿la situación cómo se va a presentar? Bueno, hay dos cosas. La primera es que, claro, la previsión que hace Inteligencia Sanitaria de la Seguridad Social y el Ministerio de Salud es que esta tercera ola nos golpearía y bastante, dada la situación sanitaria. Ahora, tenemos, más allá de que no vamos a desconocer la gravedad de una tercera ola y cómo nos puede golpear, también tenemos que decir que el Ministerio de Salud ha venido aprendiendo y mejorando en los últimos años a partir de que se inició la pandemia. Hemos pasado de 200 a tener más de 2.500 camas y estamos justamente gestionando para incrementar este número de camas. Tenemos mayor cantidad de oxígeno, a pesar de que todavía tenemos deficiencias. Tenemos un personal en salud mucho mejor entrenado que lo que teníamos al principio de la pandemia. Y estamos ya con una estrategia en el nivel central y afinando la estrategia con los gobiernos regionales. En la medida en que más lentamente aparezca esta tercera ola, nos da más tiempo para preparar en cada región y afinar las estrategias. ¿Qué significa esto? Significa ampliar los horarios de los establecimientos, saber cuántos recursos humanos necesitamos, resolver la deuda social que tenemos en el sector salud. Perdón, ministro, ¿cómo va a ser el trato, la relación con las clínicas privadas para la atención de los pacientes con COVID-19 en la tercera ola? Se habla de una intervención en las clínicas. No hay ninguna intervención. O sea, al contrario, tenemos una muy buena relación con las clínicas en este momento y en muchos lugares ellas están participando de manera activa en la vacunación. Me refería yo especialmente, que sí vamos a ser muy firmes en evitar los abusos, ¿no? Sí. Todos sabemos lo que ha pasado con el oxígeno, con algunos precios que se cobraban en algunas clínicas exorbitantes y la gente desesperada buscando una cama. Por camas UCI, los precios de los medicamentos. En eso sí, yo estoy convencido que el Estado tiene que actuar con mucha firmeza, ¿no? Pero primero, y en eso tenemos que avanzar, es en lograr el compromiso del sector privado para que se involucre en todo este gran problema y que es la pandemia, que tenemos que enfrentarlos entre todos acá.